Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología de Déjate de Historias Televisión y muchas gracias por estar al otro lado del televisor. Hoy voy a tratar eh, un asunto eh, tan serio como eh, la toxicidad de las empresas y lo intentaré hacer con un poco de humor. Cada vez veo más en consulta clínica o en mi labor como mentor profesional un tipo de cliente nuevo. El perfil es el siguiente, adultos jóvenes, mayoritariamente mujeres, muy capacitadas profesionalmente, incluso a veces con varias carreras y varios idiomas. Muy competentes y que se ven sometidas a un ambiente de trabajo muy competitivo, eh, insanamente competitivo, que acaba afectando a su salud. Hablamos de organizaciones enfermas y es que hay empresas e instituciones que ejercen un poder despótico sobre sus empleados. Estos sienten ese poder tiránico y deben rebelarse, eh, pero muchas veces no lo hacen por distintas razones. Cuando la organización es abiertamente tiránica, es sencillo verlo y entender que debemos levantarnos ante la injusticia y marcharnos, incluso. Pero muchas veces ese sistema opresivo es sutil o se manifiesta a través de clichés que los trabajadores aceptan como lógicos. Estoy hablando de sistemas enfermos que hacen enfermar a los trabajadores y que de alguna manera se nutren del malestar de sus empleados. A mí me gusta llamar a estas empresas trituradoras. Hay rasgos comunes en todas las trituradoras y la idea hoy es que analices si trabajas para una trituradora y si es así que puedas salir de esa dinámica insana a través de siete indicadores que voy a intentar describir. Un primer indicador está en los jefes, en el manejo de la autoridad. Resulta que el jefe de una trituradora tiene características especiales. La gente que trabaja parece que quiere tener amos. Lo sabemos desde el viva en las cadenas, allá por el 1800, y lo vemos cada vez que buscan un tipo de jefe que resuelve sus problemas. Problemas que puede incluso que no sabían tener, o problemas que genera el mismo jefe para después rescatarles frente a ellos. Si tienes un jefe con un interés desmedido en salvarte, tenlo claro, trabajas en una trituradora. Podría re, podríamos resumir en cinco las características del jefe de la trituradora, del jefe tóxico. La arrogancia, son personas sin espíritu crítico, por eso se consideran especiales y por eso se creen más que sus subordinados. La estupidez, que es una derivación lógica de la arrogancia. El autoritarismo. Es otra característica, y son innumerables los ejemplos de órdenes absurdas cuyo único objetivo es hacer una demostración de poder. La sensación de patrimonio sería una cuarta característica. Estos jefes consideran su parte de empresa como propia mientras estén en el cargo. Y por último y en quinto lugar, la codicia, como ambición desmedida y exaltada de dinero, bienes u otro tipo de riqueza. En ocasiones, se codician posiciones de poder para seguir ejerciendo el autoritarismo y porque se consideran merecedores del reconocimiento de la empresa por lo que han sacrificado la, empresa de algunos, eh, la salud de algunos trabajadores. Sobra decir que no puede ser una buena persona alguien que hace daños a sus subordinados de forma consciente. El segundo indicador de que estás en una trituradora lo encontramos en la relación con el cliente. Hay dos diagnósticos que se observan cada vez más en los centros de salud y en las consultas de psicólogos y psiquiatras. Ansiedad ligada al desempeño laboral y mobbing o acoso laboral. Parece que la característica de este mal está en el maltrato al que someten a los trabajadores sus empresas. Pero, eh, ¿cómo es posible que el jefe sea un incompetente o peor aún una mala persona y permanezca jefe? Esto daría para otro tema, pero yo creo que la base está en que un porcentaje enorme de las empresas Casi todas las públicas y cada vez más privadas no venden nada. Quiero decir que cuando hay un producto o un servicio que vender, lo importante es el producto y el cliente. Pero si no hay tal y el cliente se convierte en usuario, el trabajador ya no rinde cuentas de productividad y, por tanto, cualquiera vale para jefe, produciéndose el ascenso de los menos productivos. Parece que el intervencionismo, la subvención y la estatalización, además de arruinarnos, nos pueden enfermar. El tercer indicador tiene que ver con el lenguaje en la trituradora. La trituradora tiene su propio lenguaje. El lenguaje en una organización enferma es distinto al lenguaje en otros ámbitos y lo es, en eh, mi opinión, en dos sentidos, en su forma y en su caudal. Una característica muy llamativa de los trabajadores de la trituradora es una cierta alteración de la realidad que les hace creer que sus clientes saben cómo funciona su trabajo. Así, cuando algún cliente, usuario, se les llama en los servicios públicos, y eso daría para otro libro entero, ya, cuando un, un cliente digo se planta delante de un trabajador de la trituradora, este le hablará como si el cliente conociera los métodos, manuales, idearios o lenguajes de, de la empresa. Es importante hablar como si el que te escucha no supiera dónde trabajas. Si te entiende, vas bien. Si no entiende nada, ya has caído. Estás adoptando el lenguaje de tu trituradora. Hagas lo que hagas. Te dediques a lo que te dediques, intenta que se pueda explicar en menos de cinco minutos. Si no se entiende, trabajas en una empresa de este tipo. Un cuarto indicador eh, tiene que ver con el miedo. El miedo como el motor del no cambio. El miedo es el motor del pesimismo y del conservadurismo. La característica predominante en este tipo de empresas es el ambiente de miedo. Cualquier cambio provoca que los miembros de la empresa se movilicen para no moverse. Cuando eh, un nuevo trabajador llega a la trituradora, la primera tarea es hacerle consciente de que su forma de actuar va a suponer que se mantenga el equilibrio o que se rompa. Los ritos sociales, como eh, la parada para la comida o el desayuno, son acontecimientos misteriosos para todos los que no participan en uno de esos ritos exclusivos de toda gran empresa o ministerio. Es un rito misterioso que pone en marcha el baile de los quietos. Se reúnen alrededor de un café con tostada para hablar de todo lo que habría que cambiar, pero no cambian nada. No cambian nunca nada. E insisto en el nunca y en el nada. Esta es la lección. Nunca cambiará nada. La homeostasis, el equilibrio, se basa en la inacción. Incluso aunque ésta lleve al ere, al despido o a la muerte. Si trabajas en una trituradora, no creas que vas a cambiar nada. La organización está enferma, intenta no enfermar tú. Un quinto indicador. Tiene que ver con la culpa que perpetúa el malestar. La culpa siempre es de un compañero que quiere desestabilizar el ente. Le pide un informe completo a un trabajador eh, que no le apetece hacer o que no le conviene hacer y éste se enfada con el trabajador de al lado. Los etólogos, los estudiosos del comportamiento animal, han comprobado este comportamiento en primates. Cuando un primate de una escala jerárquica superior eh, le sacude al siguiente, este se desahoga con el de al lado. ¿Por qué voy a enfrentarme a la trituradora si puedo desahogar, desahogarme con un igual? Esta es una forma muy útil de perpetuar el malestar. Yo os recomiendo, en el caso de no poder salir, ser lo más vehemente posible, porque pasadas las primeras bofetadas pasan a aislarte y eso te ahorra muchas más disgustos. Eso sí, tienes que ser capaz de vivir sin el abrigo de la organización. Un sexto indicador es lo que yo llamo el burocratismo. Eh, también podría titularse... Eh, lo dice el manual. Parece que el invento más exitoso para el tratamiento de los estados de tensión psíquica de los últimos lustros ha sido el bromazepam, conocido como Lexatín. Muchos de mis pacientes le llaman el Amiplin. Pero no nos hemos planteado eh, el maravilloso efecto del Lexatín de las organizaciones. Sin duda es el Lexatín es el procedimiento que suele estar recogido en el manual. Los manuales, procedimientos y demás líos se inventaron. Como diría un periodista deportivo, para enfangar el campo de juego. Creo que era Napoleón el que decía que cuando no quería resolver un asunto, creaba una comisión y a esperar a que se pudriera solo. Por tanto, por tanto eh, si tu organización está llena de manuales, procedimientos eh, y demás burocratismos, estás en una trituradora y le queda poco para colapsar. El séptimo, el séptimo indicador eh, es una pregunta. Si cerrara tu empresa, ¿Qué sabrías hacer? Si tu respuesta es nada, estás sin duda en una trituradora. Ahora que ya sabemos que trabajamos en una trituradora, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo sobrevivir a una empresa tóxica eh, como esta? Y solo hay dos opciones: o te vas, que es la opción más sana, o te adaptas convirtiéndote en un antisistema molesto que corre el riesgo de ser despedido. No hay más alternativas: un sistema enfermo hace enfermar a sus miembros.